No ¿Por qué? A ver, espera. sé Espera. ¿Por qué no aparece el chat? A ver. A ver, no, espera. ahora sí está bien cagado. Sí, pero a ver. Ah, vete a la verga. Esta sí va a estar pesada, raza. Les voy a pasar las fotos, pero sí, sí son un chingo. Bueno, ya Son estamos como. en. ¿Cómo se llama? Ya estamos En en vivo. vivo, gente. ¿Qué onda? Entonces, Espera, ¿y los ah. sonidos? Ah, de Espera, veras, ¿y los espera. sonidos? Ah, sí, los sonidos, por favor, los aplausos de entrada, por favor. Güey. Pues, ¿qué onda, banda? Otro lunes, un lunes muy raro porque han pasado cosas. Oh, no, la El Tercera cos Guerra Mundial. sí, ya nos acercamos ahí a otro conflicto armado a nivel bélico, vaya. Pero bueno, pues déjenme saludarlos, gente. Hola, Black Crow 12, que siempre nos acompañas, que no sé por qué no aparece el chat, pero bueno. Y también un saludo al Gabo, el buen pana del Gabo. Saludos a Bueno. todos ustedes. Bienvenidos a otro lunes del Zaguán, el único programa que declara que públicamente censurable no participará en la academia. Repito, censurable no va a participar en la convocatoria de la academia. Para los que estén interesados, pues ya empezaron el proceso de selección para el concurso de la academia. Quienes no se acuerdan qué es la academia, pues es un reality show, tipo Big Programa. Brother, ¿no? Simón. Y pues es un concurso de canto muy raro que busca humillar a la gente y regularmente No, nunca. Pues sus participantes son pocos los que realmente llegan a un, ¿cómo decirlo? A un nivel de popularidad grande. Entre ellos tenemos a Toñita, que estuvo un tiempo presente ahí en Survivor. ¿Quién más? Yuridia. Yuridia, que fue bulleada por Patty Chapoy por mucho tiempo, pues se burlaba de Ojos su Rivera peso. también. Sí, ¿no? Una mujer muy vil, Patty Chapoy. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más de la academia? Carlos Rivera. Carlos Carlos Rivera, Rivera. cierto. El Raulito. El profesor. Víctor García. ¡Ey! Jair. Ajá. Y eso Entonces, que fue segundo lugar. sí. Entonces, pues muy, 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 muy cursiado el show. Entonces, entonces sí fue muy, muy raro ver en la televisión que otra vez saliera la convocatoria. Dije, ay, mira. Otra vez vamos a pasar por la misma pesadilla. Entonces, a los que les interese, pues ya empezaron la convocatoria para el buen concurso de la academia. Vayan ahí a las audiciones, al igual y si jalas, y no, pues ya ni modos. Esos programas ya están básicamente elegidos, ¿no? Ya está todo preparado, así que también no se preocupen mucho si no pasa. De entre otras noticias que ocurrieron en la semana. A ver, yo les voy a contar una anécdota. Yo el día de ayer estaba bien tranquilito en mi casa. Y me eché una jetita, ¿no? O sea, me dormí ahí una media horita. Y de repente me sale las notificaciones del celular así a lo salvaje. Y yo dije, ¿qué demonios pasó? Yo pensé que era algo relacionado pues con el conflicto de Oriente Medio, ¿no? Pero resulta que hubo una guerra más intensa en Twitter el día de ayer. ¿Saben cuál es? No, ¿cuál? Belacat contra Ahora, qué mamadas. Yerimois. O sea, se escuché de eso, pero qué pedo. A ver. Pues, a ver, les cuento el chisme rápido, ¿vale? Pues resulta que Yerimois
sacó como un sencillo donde donde criticó que las operaciones de la Bellakath pues, están mal hechas, ¿no? No, no, pero así mal plan, ¿eh? O sea, del tipo de... ¿Literal dijo su nombre y apellido? Ajá. Bueno, o sea, como que sí señalaba a Bellakath, pero como que decía cosas muy íntimas en su canción, ¿no? Como que esta operación y este jalón por aquí no es, que te expones a lo mensa, que esa tuneada no te sale, cosas de eso. Dije, Dios, no, ¿por qué? Entonces, imagínate qué horrible situación. Entonces Bellakath escuchó esta canción, se enfadó. Y la mejor forma de responder a esto fue empezar a mostrar y liberar capturas de conversaciones que ella ha tenido personalmente con Yerimua. Y ahí revelándose secretos, diciéndose de cosas. O sea, las conversaciones ahí privadas que tenían las liberó ahí en Twitter. Y pues ya hasta ya estaba casi de nada. Estuvieron a punto de decir pues cuánto le mide a un youtuber. No me acuerdo cómo se llama este vato que tiene tatuajes hasta en el cuello. Es Latte, creo. ¿No es el que siempre sale con la Yerimua, güey, como güerito? Ajá, es el Latte, ¿no? No se llama Latte, güey, sí tiene otro nombre, güey. Bueno, el punto es... me acuerdo cómo se llama, pero sí, güey. Entonces el punto es que ya se estaban ahí sacando sus trapitos al sol. Y pues, o sea, estuvo muy intenso toda la tarde del domingo con todo ese chisme. Estaban ahí como en plan de... pues yo también voy a decir cosas así. Y empezaron a sacar todo el chisme. Y de repente, así de la nada, hubo un gran silencio. Las capturas se bloquearon. Mucho chisme quedó a medias. Y Cry, sí, cierto, es Cry. Y después de todo eso, ya estaban de, ay no, amiga, lo siento, tú eres mi pana, te quiero mucho, fue un ¿cómo se dice? Fue un arrebato del momento, yo dije, qué demonios. Perdón, me alteré, ¿no? A la verga, güey. Miren, aquí Jocelyn Adán nos pasa el chisme bien, dice, falso, según Yerimua estaba atacando a Dallas Review, porque él criticó sus operaciones, pero la Cat se proyectó. Sí, entonces pero Bellakath, ella explica que lo tomó como que, no, me está atacando a mí, lo dijo de mí, que mis operaciones, y pues obviamente, ¿no? O sea, ¿quién diría que Bellakath está operada, ¿no? Órale. Sí, no. Pues qué intenso. Te puso muy intenso. Yo Sinceramente, yo también me memí el domingo. XD, yo nada más, vergas, me desperté y ya vi que estaban tirando mierda. Sí, hasta ahorita ya se tiraron mierda. Sí. Hola, ¿cómo están? Ya llegó el vudú. ¿Qué onda, vudú? Estamos salvados. Nos hemos salvado. Sí, perdón. yo estaba nervioso. Hoy la ciudad fue... No, ¿cómo creen? Hoy la ciudad fue una jungla. Tuve que arrancarle la lata de arándanos a una señora. Oh, Dios mío, esto es más intenso que Bellakath contra Yerimua. Que se pelearon, ¿no? Sí, es lo que estamos platicando, que ayer se puso medio intensa la onda, que hasta me despertaron. Sí. Dije, ¿qué? Yo estaba bien tranquilo en mi camita, y de repente me llegaron las notificaciones del Twitter donde aparecía toda esta bronca. O sea, yo más o menos pude verlo a medias, porque me tocó llegar todavía como que al final. Pero ya después dieron de baja casi todo el chisme y como que dije, bueno, ya no lo vale tanto. Pero dije, vamos a hablar de esto mañana. Entonces, fue intensito lo que pasó el día de ayer. Pero otra vez, creo que es más
fue, al final de cuentas, terminó siendo como un malentendido, pero pues ya se destaparon ahí sus cosas, ¿no? Sus cosas, ¿no? Dije, no, ¿qué les pasa? Entonces, pues sí, fue en cierta medida algo divertido, pero también traumático, porque tampoco quería tantos detalles sobre las operaciones de Belacat, o sea, es como una cronología de cómo un carnicero, saca los filetes de una res, ¿no? ¡Ah, su madre! Sí, no, o sea, a ese nivel. No, es que sabes, la verdad que sabes. Dice Gabo, como que todo eso no es natural de la Belacat. XD. Dice, por cierto, va a estar por un bar en la avenida Juárez. Ay, pues, por si quieren irle a dar un saludito a la Belacat, pues ahí le mandan un saludo de nuestra parte. Sí, de censurable tu saludo, no es cierto. entre otras noticias, pues tengo una historia de una tragedia latinoamericana. No. Sí. ¿Ahora qué hizo Latinoamérica? Pues Mon Laferte. O mejor que no hizo. Bueno, déjame contarlo. Mon Laferte se le ocurrió de la nada decir, ¿y si hago un concierto improvisado aquí en una avenida principal de Chile, en mi país natal? Y pues sacó una guitarra, sacó un amplificador chiquito con un micrófono y se puso a cantar en la calle. ¿Cuál es la tragedia? Nadie la reconoció. No, mejor aún, güey. Ay, oh, vale. Y hasta que uno de sus managers, porque, bueno, es como lo escriben en la nota, ¿no? De uno de sus managers, quién sabe cuántos iban, empezó a decirle a la gente, oye, mira, es que esa es Mon Laferte. Y los demás se como, ¡ah, sí, es verdad! Y es como de, ok. Entonces, qué triste que pase eso. Pero en cierta medida no me sorprende porque, bueno, de base es Latinoamérica. Y ocurre mucho eso, como regularmente estamos muy acostumbrados a nada más escuchar ciertas canciones o una canción. Regularmente el lado del artista pues casi no, a menos que seas un super fan, sabes qué onda, pero si no, pues la verdad es que te da igual si solo te gusta una canción, ¿no? Entonces yo imagino que Mon Laferte es víctima de eso, de, ah, pues canta tal canción, ah, órale. ¿No? Entonces, yo creo que por eso. La verdad fue muy gracioso ver esa nota. Digo, triste, la neta sí es muy triste que alguien como un Laferte, la verdad es que no canta mal, creo que es una artista muy bien integrada, pero que le pase eso y más con las expectativas, ¿no? O sea, dices, pues ya soy una artista pues ya consagrada, bien cimentada en el pop latino y pues nadie te reconoce. Pues vaya, qué triste. Así te pone a pensar. Sí, te pones. Qué triste fue decirnos adiós. Qué triste fue decirnos adiós. Y bueno, para ir cerrando esta sección de saludo. Mon cantándole su tanta falta de querer. Sí, imagínate, se le cumplió. Bueno, por último, la noticia de la semana, que bueno, no es de la semana, sino es de inicios de la semana, pero no había cachado la noticia hasta ahora, la verdad. Y es que regresó esta banda que se llama No Doubt en el Coachella. ¿No Doubt? Ajá. Y pues, ¿qué? Sí, no, es Gwen Stefani y sus panes. Ey. Y pues, abrió su regreso con Don't Speak, que bueno, ya sabes, Don't Speak. No me la sé. Pero bueno,
Ese fue como el gran regreso de... De este... De No Doubt. Que bueno. Es un retorno a la nostalgia. Que... Vaya, este... Las generaciones de los noventas, pues agradecemos. Aunque sea solo por una canción, ¿no? Pero bueno. Este... De ahí en fuera, pues... En otros tipos de secciones, pues la política mexicana es rancia. Y pues... Miren, no sé ustedes. Pero la neta es que sí me está empezando a dar un poquito de tristeza ver a la Xochitl. No más, y chale. Es que... Es verdad, cada vez toma más. Sí, no. O tuvo una entrevista... Bueno, fue a una reunión con los de la Ibero. Saludos a los de la Ibero. Uh-huh. Fuerza. Y le preguntaban cosas muy serias y a los alumnos los interrumpían, le decían, acorta tu pregunta, ya es tu pregunta, como diciéndoles, ya no preguntes eso, por... y ella respondía como de, no, es que yo no soy de ningún partido. Representa a tres, por favor. Bueno. Chale, güey. Nada más te da tristeza, ¿no? Dices, güey. Chale. A lo que quiero llegar es. En estas elecciones no se dejen llevar por ninguno. Yo les digo, ningún partido, ¿eh? Porque aquí la bronca no es de partidos, ni de colores, ni de representantes. Es que hay una clase política que es muy rancia, ¿vale? Entonces tenemos a las mismas familias, a los mismos tipos, pero con distintos colores, diciendo distintas promesas dependiendo de la plataforma. Esa es la neta. Por eso tampoco caigan en la publicidad engañosa del Maynes, ¿no? Como que a muchos les hace sentido que ahí anda con la chaviza y pagándole a community managers de respondiéndoles ahí, a ver, Maynes, ¿qué canción, qué banda de metal es la mejor? Y responde Metallica, pues todavía está Poser, ¿no? O sea. El fin de semana mi pana estaba poniendo su rola. Sí, güey. Es que sus rolas sí están chidas, güey. No mames. No. Entonces, como que le pega mucho a la chaviza, así que no dejen caer. No se dejen caer por la chaviza. Revisen bien las propuestas y vean bien en relación con qué con las necesidades de su ámbito próximo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en el estado de Puebla, pues, ¿qué onda? ¿Quién propone una mejor solución para el problema de Puebla? Que son muchos. Agua, drenaje, seguridad, transporte, salubridad. O sea, chequen quién da la mejor solución. No se dejen llevar por estas cosas de... ¡Ay! Es que me respondió en Twitter, pues... El vato está pagando la millonada de nuestros impuestos para pagarle a community manager. O sea, obviamente. Eso sí. Partido Verde, si nos estás viendo, por favor. Sé que tú compras a cualquier vato, entonces pues cómpranos a nosotros. Cómpranos, nosotros sabemos hablar bien de ti. A menos que. No, mientras no mencionen el evento canónico de dejar caer modelos de un hotel desde el 16avo piso, todo está bien. Por cabrón, no mames. No fue muy específico, güey. Es que es canon, o sea, se sabe que el niño verde en una fiesta en un hotel. O sea, entró, hizo una fiesta, hubo mucha gente que entró, ella un grupo, una agencia de modelos, ¿no? Con sus modelos, obviamente. Al día siguiente, misteriosamente, apareció una modelo tirada afuera del hotel. Parece que se cayó de la azotea o de alguna habitación. Accidentalmente, ¿no? Cuando preguntaron, pues, oye, pasó esto. Pues quién sabe, ¿no? O sea, cayó del cielo, como era tan bella como un ángel. Pues se tropezó, ¿no? Entonces, Entonces,
Partido Verde, si mientras no me inviten a una fiesta en lo más alto en de un hotel, todo está bien. Nos podemos llevar chido. Y no mencionaremos esto. Aunque ya lo mencionamos. Otra vez. Así que cómprenos, Partido Verde. Necesitamos equipo nuevo. Política. Bueno, es divertido hablar a veces. Pero si no se dejen vender su voto por cualquier tontería. En especial. Mínimo una despensa, güey. O sea, no mínimo, vale. Si la van a vender, véndenla bien. Haciendo un cálculo, un voto vale alrededor de 35 mil varos por la repartición de ingresos que le dan a partidos. Si necesitas mínimo 1 millón para el registro, si es como de a 35 mil por firma. Entonces, ya les di la evaluación, cobran 35. Cóbrate. Si no te dicen cóbrate, güey, nada, güey. XD. Pero sí, de hecho, el partido más rancio es el verde, pero bueno, son los que mejor pagan. Son los que pagan, XD. Son los que pagan, sí. Pero bueno, y hablando del pasado, de la nostalgia, de tiempos curiosos, pues adivinen qué, banda. ¿Qué? Hoy vamos a hablar de mi químico romántico, es decir, My Chemical Romance. Yo siento que este va a ser el directo donde sí hablo. Alguien va a escribir en comentarios. ¿Qué dijiste de My Chemical Romance? Estúpida. ¿Qué dijiste de mi romance con el tema, hijo de perra? Ajá. Estos güeyes. ¿Qué decías de mi banda favorita del 2003? Estúpida. Y yo. Ok. Entonces, si no hablo mucho, no es porque no quiera, es que sé que me van a funar. Estoy nervioso. Mira, ya salió el chiste clásico de que Pixel en inglés. La Cloud dice: My Chemical Romance me recuerda a mi época de secundaria. Claro, es una etapa curiosa. Aquí pasaron muchas cosas, en especial Panda robándole la mayoría de sus riffs. Pero bueno, así buenos que, tiempos. Qué buenos tiempos. Así que básicamente yo la mayoría del tiempo voy a quedarme callado para que no me digan ¿qué dijiste de mi banda estúpida? Y yo, lo siento. Entonces, los dejo con el profesional del día de hoy, que es nuestro amigo Budusa. Aplausos para Budú, por favor. De huevo, aplausos, güey. Toma, aplausos. Yeah. El pato. Bueno, queridísimo público del Zaguán, vaya que sí me siento muy halagado de poder compartirles esta pequeña remembranza de My Chemical Romance, porque bueno, es que en particular esta temporada del Zaguán, estos 5 episodios son nuestras influencias, aquello que nos marcó, que hace que somos los músicos que somos ahora. Por ejemplo, el primer episodio tuvimos a... ¿A quién tuvimos? A Blink. Tuvimos a... No es cierto. ¿A Juanes? Bueno, sí fue Juanes. ¿Juanes entra? Sí, Juanes. Sí, fue la primera, sí. Bueno, tuvimos a Juanes. Tuvimos a Blink 182. Tuvimos a Blur, tuvimos a los grandísimos, a los tres, y este día vamos a tocar a My Chemical Romance. ¿Por qué My Chemical Romance? Verán, en lo personal, en mi particular contexto de mexicano, poblano, yo como tal no tuve una etapa emo. ¿Qué? Entonces creo que esa parte fue como que un poco... Sí, o sea, no tuve una etapa emo en mi secundaria, por esos años.
Yo conozco My Chemical Romance de hecho, en la vida los había escuchado hasta el 2020, 2021, que fueron tiempos de pandemia. Y si un sujeto, un agradable sujeto en Facebook compartió que estaban buscando músicos para hacer un tributo a My Chemical Romance, yo dije, My Chemical Romance, se me hacen conocidos, a ver qué tal. Y puedo decir que haber tocado un tributo de My Chemical Romance creo que fue suficiente para que hoy estemos hablando de ellos. ¿Por qué? Porque su impacto musical es, en lo personal, bastante, bastante especial, diría yo. En lo emocional también, de hecho, My Chemical Romance fue algo muy significativo para generaciones, bueno, para varias generaciones. Así que vamos a empezar por un... Bueno, si están viendo esto, colegas Rod, Vic, Sandro, Carla, si ven esto, un saludo por armar ese hermoso tributo que hicimos. ¡Saludos! Sí, vaya. ¡Saludos! Bueno, empecemos con una pequeña biografía de My Chemical Romance. ¿Cómo nace My Chemical Romance? En los años 2000, 2001, un jovencísimo Gerard Way, aquí en México conocido como el buen Gerardo Caminos, el buen Gerardo Caminos, estaba con su compa Matt Pellicer tratando de formar una banda. Una de sus primeras canciones fue Skylines and Turnstiles. Fue escrita por Gerardo mientras vivía en Nueva York. Esta canción tuvo inspiración en el evento, uno de los eventos canónicos más brutales de la historia, el 11 de septiembre. En la cual, por ejemplo, a partir de ese día nació My Chemical Romance. Llamaron a los guitarristas Ray Toro y Frank Iero para formar esta pequeña primera alineación. Hacía falta un bajista, entonces el hermano menor de Gerard, Mikey, se enteró de este proyecto novedoso y decidió unirse. Él no sabía tocar bajo como tal, entonces se puso las pilas. Y el resultado fue sorprendente, porque demostró ser un gran bajista potencial. Es en estos años donde graban sus primeros demos, por ejemplo, el Dreams of Staving and Urbane Steph, donde se incluyen temas de su primer disco, como Our Lady of Sorrows. Pero bueno, tiempo después, en el 2002, deciden... ¿cómo se llama? Deciden grabar su primer álbum de estudio. Los álbumes de My Chemical Romance tienden a tener nombres largos, pero vaya, está. Es parte de su sello característico. El disco I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love fue publicado en el 23 de julio de 2004, siendo el álbum debut de My Chemical Romance. Algo curioso que me llama mucho la atención de los discos de My Chemical Romance es que tienen historias conceptuales. Por ejemplo, la historia de este álbum es trata sobre los Demolition Lovers, que es una historia de una pareja de asesinos en serie que, tras arrastrar numerosos crímenes consigo, acaban muriendo en el desierto. Este disco tiene un estilo muy crudo, muy demasiado. ¿Qué es lo contrario de pulido? Pendejo. Es edgy. Es edgy, bastante edgy. Es un álbum bastante errático, con mucha adrenalina. Bastante, tiene muchos detalles, pero puede ser también, exacto.
Ah, de veras, también. ¿Cómo olvidar ese día cuando me puse a sacar rolas de RBD? Bueno, ¿qué unos momentos? Eventos canónicos. No, que sí, RBD. Eventos canónicos. XD. Sí, sí, sí. Ajá. Tiene canciones muy rápidas, bastante frenéticas. Lo que siento que como revisando, recordando la discografía de My Chemical Romance, el intro de este disco es la pieza de Romance Anónimo. Bueno, el artista es anónimo, pero es esta pieza de guitarra clásica que tiene un ligero toque eléctrico y eso, bueno, es que también aparte toco guitarra clásica y es como, oh, fue como un, no sé, algo que me hizo que me hiciera un poquito más apegado a este disco. Uh-huh. Tiene canciones, por ejemplo, la que abre el disco es Romance, Honey, This Mirror Isn't Big Enough for the Two of Us, el clásico Vampires Will Never Hurt You, que esta rola, en una entrevista, Gerard dice que, bueno, no, en varias entrevistas, esta canción fue de las que más costó grabar, pero el resultado fue, para ellos, es su mejor grabación. Porque Gerard tenía, estaba malo de la, no recuerdo si era por una muela o estaba malo de la garganta, pero o sea, dicen que cantó con tanto odio esa pinche canción que salió lo que conocemos ahorita, y para ellos, por toda esta carga emocional de Gerard, que bueno, de por sí Gerard es, tiene algunos eventos depresivos, bastante, bueno, por ahí crudillos también, pero sí, para ellos es de sus mejores grabaciones. Luego sigue Dragon Listens, Our Lady of Sorrows, Head First for Halos, Skylines and Turnstiles, esta que fue inspirada en el 11 de septiembre, Early Sunset over Morrowville, This is the Best Day Ever, Cubicles, y la que para mí es mi favorita, Demolition Lovers. Mi personal, volviendo a reescuchar este disco, fue como apreciar como que la energía potencial, su estilo, qué es lo que ellos pueden hacer aquí. En especial, yo creo que en lo personal, lo que más me trae, como que me llama de My Chemical Romance, es el apartado de las guitarras, porque, madre mía, lo que hace Ray Toro y Frank Iero, bueno, en su parte conjunta, se me hace bastante... Siento que está un poco infravalorado, eso sí, porque tienen riffs... no sabría cómo decirlo, es que... Tienen cierta magia esos riffs. Tienen bastante movimiento armónico, bastante movimiento melódico, y eso, en lo personal, para este disco queda súper bien, porque es un álbum muy dramático. Bueno, en lo personal, toda la discografía de My Chemical es muy, muy dramática. Es una banda muy dramática, bastante histriónica. Es edgy. Bastante. ¡Ajá, edgy! O sea, es algo sí, que es tú verías en la lista de reproducción personal de Sasuke, ¿no? Ahí cuando se quiere vengar de su hermano. ¡Es cierto! Voy a sonar Naruto épicamente. Voy a empezar a correr. Sí, este disco es una joyita. Hablando de Demolition Lovers, la parte que siempre me agarra, siempre me tiene, es el primer coro, que termina de manera muy agresiva, bastante abrupta, y termina de manera igual abrupta, para empezar con un arpegio bastante dulce, bastante melancólico, y va siendo una pequeña montaña rusa hasta volver a acabar de manera apoteósica. No sé, esa canción me gusta mucho. Luego... Ay, sí. Ajá. Este álbum lo firmaron con el sello Eyeball Records. Fue un disco bastante oscuro, introspectivo, catártico para ellos. Era entrevistado Gerard Way en 2003 y decía que las letras eran
eran para él una manera de tratar los problemas de depresión con los que había lidiado gran parte de su vida y que lo habían llevado al alcoholismo e incluso contemplar el suicidio. Es un... Vaya, es bastante edgy el buen Gerardo Caminos. Muy edgy. Muy, muy edgy. Ah, con razón. Este... Los emos lo seguían, ¿no? Hijo. Sí. Su segundo álbum, igual una cosa bastante... Bueno, es que me gustan sus álbumes, de hecho. Es su segundo álbum de estudio, el Three Cheers for Sweet Revenge. Se publicó en 2004 y esta vez fue bajo Reprise Records. La historia, ¿cómo se llama? Su historia conceptual es potencialmente, bueno, a mí me gusta más que la primera porque es la continuación directa de los Demolition Lovers, solamente que la historia va así. Al final de Demolition Lovers, los personajes mueren, pero son baleados en el desierto. Ok. No sé, qué verga. Está bastante locochón. Suena a mi país, México, güey. Suena a un mal anime. El sujeto busca a su chica en el infierno, pero no lo encuentra. Entonces el diablo le dice que ella está viva, a lo que él le dice: no, es que yo tengo que estar con ella, o sea, es mi chica. Y el diablo le dice: entonces tráeme las almas de 1000 hombres malvados, te enviaré de regreso a la tierra y cuando mates al último la encontrarás. Yo, what the fuck, ¿qué? Man. No aprendió nada de los hombres que, o sea, cuando alguien te quita a tu chica, le tienes que tirar polvos pica pica, obviamente. Polvos pica pica, exacto. Sí. No te toca como Scott Pilgrim, ¿no? Ajá, sí. ¿Sabes? Me suena mucho a este video de Avenged Sevenfold, la de... ¿Cómo se llama esta canción que tiene el video ese de los zombies? Little Piece of Heaven. Ah, como que tiene esa trama de... Se murió mi amor, ahora la traeré o estaré con ella de alguna otra forma u otra. Que signifique la masacre de media ciudad. Muy allí. Sí, brutal. Ya me imagino ahí Itachi, masacrando a los Uchiha y con una playlist de My Chemical Roman. Bueno. Sí, bueno, entonces, bajo esta historia conceptual, el álbum tiene... ¿Cuántas rolas eran? Eran 13 canciones. De este disco sale uno de sus sencillos más aclamados, más famosos, el I'm Not Okay, I Promise. Esta canción fue este primer sencillo del disco y este también hizo a su vez... Ah, no, fue el segundo. Uh-huh. No es cierto, sí fue el primero. Ah, fue el segundo. Sí, fue el segundo. Y favoreció a que muchos fans descubrieran la canción porque... Es un álbum, es un himno para aquellos jóvenes que están deprimidos. Bueno, por esos años, que fue 2004, la cantidad de jóvenes que estaban deprimidos, yo creo que se han de haber identificado mucho con esa canción. Y bueno, ok, otro gran sencillo es, yo creo que su rola más conocida, Elena, la primera canción del disco. Uf, Elena, exacto. Bueno, aquí es como que en este lado del charco de México fue la canción que más reconocida fue, ¿no? Fíjate sí. Que yo no la he escuchado, güey. ¿Cómo la ves, güey? Ah, pues es que tú no eres techi. No, güey, es que yo conocí en la etapa donde estaban haciendo mamadas en el desierto, güey. Ya es tu etapa. Ah, no. La etapa cómica. Ya llegaremos a ese disco. Ya, porque sí, ahí tengo. A ver, una pausa.
A ver, ¿por qué no eres edgy, Mikami? Si tú sabes más de anime que yo, se supone que deberías ser bien edgy. No es cierto, güey. Estas son acusaciones bien fuertes, güey. Es de anime, ¿no? Tú hasta me enseñaste este anime de la chica que hace cosplays y anda con un tipo que es el brother. Yo ni siquiera conocía eso, no tú me lo enseñaste. Ahora vete a la verga, yo no te enseñé ni verga. Oh, man. Yo solo tengo el dato que van más de 700 animes, güey. Mira, chingas, madre, güey. O sea, mira, ¿por qué verga? Yo andas no... mintiendo, güey. Hijo de tu, yo apenas sí conozco el Attack on Titan y me dijo el Mikami, no, velo, que está bien hecho. Y dije, ah, bueno, a ver. O sea, puras calumnias me andan diciendo aquí, güey. A ver. Y luego, bueno, tengo un efecto de sonido para esto, güey. Ah, pero qué buen chiste. Pero bueno, perdón, disculpa. Continúa. Al final de la transmisión dijo su chico de madre, los huevos. Así que, lo lamento mucho, este experto budo, por favor, continúe, caballero. Sí, bueno, Elena es su canción insignia como tal. O sea, esta canción se le atribuye mucho a la imagen, la estética de la banda. Y a la vez se le atribuye mucho cerrar conciertos con esta gran canción. Es de mis favoritas, sí, pero no está en mi top 10. Ok. O sí. Bueno, no sé, es que es una muy bonita canción. Las siguientes canciones. Bueno, otro sencillo, Thank You for the Venom. Bueno, este solo fue publicado en Europa. Pero igual es un bastante, bueno, se me hace una rola bastante chida. Para resumir, porque su mensaje sobre los misioneros que van de puerta en puerta para convertir en gente la religión es como, vaya. ¿Qué? Ah, sí, es que esta rola todavía no la termino de entender. Pero está chida. Es un sencillo que todavía no termino de comprenderlo. Sí, qué rayos. Pero bueno, las canciones de este disco fueron Elena, con la cual empezamos el disco. Keep him held, kid, to the end. You know what the day the guys like us do in prison. Esta rola iba a ser un cuarto sencillo, pero por motivos ya no pudieron hacerle el video. I'm not okay, I promise. The Ghost of You. Esta canción, The Ghost of You, puede ser, para mí, su canción más madura. Siento que esta canción tiene el estilo, como que sobriedad, pulcritud, que van a tener en su siguiente álbum, del cual ahorita vamos a hablar. La siguiente canción, The Jet Set Is Gonna Kill You. La siguiente, un interludio. Este interludio es bastante curiosito. Luego, Thank You for the Venom, Hang 'em High. La siguiente canción en el disco desató una polémica muy... algo potente, algo heavy. ¿Por qué? Por su conflicto con... Bueno, no su conflicto, no sé si llegaron a interactuar Panda y My Chemical Romance, pero se dice que Panda... se plagió la letra de It's not a fashion statement, it's a fucking death wish. Ah, sí, sí hubo una denuncia. O sea, pero... ¿Así sí hubo? Sí, sí, sí hubo. Pero... A su máquina. El problema fue que O sea... Es que como es una denuncia por derechos de autor desde Estados Unidos hacia México... Pues es un proceso muy largo. De hecho, hoy en día no está resuelta la denuncia. O sea, está como abierta. Está puesta a investigación. Entonces, hasta que... Pero como Panda cambió su nombre a Pixendexe y luego Pepe Madero se salió porque él asumió la responsabilidad de ese supuesto plagio, que todos sabemos que sí es plagio. lo que ocurre es que ya no saben a quién hacerle caer la denuncia, sino a Panda, a Pixendexe o a Pepe Madero. Porque no solamente es por parte de My Chemical Romance, también es de Fall Out Boy,
Y de otras bandas que no me acuerdo. Pero sí, sé que sí, Pepe Madero. Sí, pero le cayó a Pepe Madero. Todo. Ah, también de Green Day, de Blink 182. Pero el punto es que como la banda cambió su alineación y luego Pepe Madero se salió de la alineación de Pixendexe, pues como que ya no ya no sabe a dónde debería caer la demanda, ¿no? O sea, es complicado. Sí, sí, sí. Chable. Que los eran todos chinguen a su madre, güey. Pero es un buen tip, es un buen tip, o sea. Si ustedes tienen. Se parece que luego hagan otra banda. Si los quieren denunciar en un proyecto, pues se salen, se ponen independientes o le cambian el nombre a la banda, ¿no? Si saben que les va a caer por ahí. Trucazo. Trucazo. Ahí escucha, persona innombrable. Toma, güey. Todavía le estoy regalando el consejo, pues. De panas, dice. De panas. De panas te lo regalo. Sin cobrarte la consulta jurídica, ahora. Este pendejo, güey. Para que veas. Aguanta, tengo un sonido de efecto. Tengo un efecto de sonido perfecto para esto, güey. Perfecto. Perfecto. Me cara de niño. Pero bueno. Las dietas, mi buen, Vudu, sí. Continúe, honorable caballero. Las siguientes dos canciones para cerrar el Three Shares or Sweet Revenge es Cemetery Drive, una rola con un bonito solo de batería al principio, y la que para mí es, vaya, con este sería la segunda vez que pasa, es raro porque ha pasado ya dos veces, que la última canción de los discos de My Chemical Romance son mis favoritas. Esta canción, I Never Told You What I Do For A Living, es... Vaya, le tengo un cariño bastante especial a esta rola porque... No lo sé, me gusta mucho, simplemente. Claro. Esta de, por ejemplo, esta la tocamos en el tributo y personalmente fue la que más me gustó tocar. Por sus arreglos de guitarra, tiene ahí unos cuantos jugos de ritmo, pasa de un 4 cuartos a un 3 cuartos para pasar a ser un vals. Y la verdad que no se siente el cambio muy brusco, pero sí se siente el cambio de ánimo, de feeling en la canción. Eso hace que para mí sea una canción bastante dinámica, bastante disfrutable. Uf, y la letra es toda la... Es el cierre de toda esta historia de los Demolition Lovers. Es bastante... Me gusta mucho esa canción. El siguiente disco es, yo creo que para muchos, el álbum top, el mejor álbum de My Chemical Romance, The Black Parade. Y sí, yo también pienso que es el mejor álbum. Porque, bueno, regresando un poquito a Three Cheers, su estilo musical se siente un poquito más pulcro, más cuidado, más nivelado. Ya no está tan edgy como el primer disco. Y en este segundo disco suena más, ¿cómo se podría decir? Más estilizado, si se puede decir. Prueba de esto es The Ghost of You, que para mí es la rola que más suena a The Black Parade. Porque juro que cuando escuché esa rola yo dije, no mames, ¿cómo que no es de The Black Parade? regresando a The Black Parade. Bueno, yendo hacia Black Parade. Este álbum se estrenó en el 2006. Y igual, por la discografía Reprise Records. En esta, su producción estuvo a cargo de Rob Cavallo, que estuvo en la mayoría de discos de Green Day desde 1994. Igual, seguro gran parte de su trabajo ahí colaboró para que este disco fuera el mejor de My Chemical Romance. Y también tiene algunas colaboraciones, como por ejemplo con Liza Minnelli, una cantante estadounidense. Este álbum tiene una historia conceptual bastante
bastante edgy, pero un poquito más edgy sad, ponle. Bueno, es más como ópera rock trágica, ¿no? Sí, una ópera edgy sad. Sí, en esta la historia se cuenta como un personaje que llamamos el paciente, va dejando la vida y los recuerdos que tiene de ella, y la manera en que se va contando es también en cómo la muerte viene a él en la forma de un desfile, y esto algo al título del álbum, The Black Parade. También otro gran detalle para que este álbum sea de mis favoritos es que la mayoría de las rolas del tributo que hicimos, perdón, es que ese tributo sí estuvo bastante chido. Es que fueron la mayoría de este disco también, que ahorita vamos a ir viendo rola por rola. Bueno, también hay que mencionar... En este álbum es donde sale... ¿Ah? Sí, bueno, yo iba a mencionar que aquí sale otro de los hitazos que pegó un montón aquí, más en esto de... Mamá, esta no es una etapa. en la de I Don't Love You. Uf, ¿cuánta gente no se la dedicaron? A mí me la dedicaron, así es como conocí a My Chemical Romance. Y en 14 de febrero, por cierto. Tremenda historia. Esto es una historia de origen brutal. Pues sí. desde ese día no me he repuesto. Nada. Ahí fue donde todo valió verga, güey. De ahí la sonrisa desapareció. Aguanta, tengo un sonido especial para eso, güey. Ahí está. Pero sí, sí, bueno, es lo que quería agregar de que I Don't Love You es de este álbum y vaya, fue como que uno de los grandes hits de... Bueno, al menos aquí en Latinoamérica, ¿no? Sí, claro. Sí, cabe señalar ese punto. Muchos lo conocieron a My Chemical Romance por ese. En un principio fue Elena y después fue por esta canción. Son como dos hitos, claro, en Latinoamérica. Después, pues, bueno, no supimos nada hasta la siguiente fase. Sí, claro, cada álbum tiene sus fases. Por ejemplo, en el I Brought You, su fase de ellos con trajecitos así pulcritos, bastante tirándole a Ponxemos. En el segundo, el clásico de Gerard con el traje negro y la corbata roja. Y ya en el Black Parade es... ¡Ajá! RBD. El emo RBD. Y en The Black Parade es donde sacan las chaquetas negras. Ay, no. Eso no lo podemos poner en vivo. Tal vez un mejor término es las chaquetas afroamericanas. Chile, así suena mejor, güey. Bueno, la las casaca, chaquetas, ¿no? ¿Son casacas? Las casacas, eso suena peor, güey. No, las casacas es el uniforme. Negra. Es como, es ese abrigo semilargo que te llega a las rodillas. Como de uniforme militar. Sí, exacto. Esta casaca tiene ondas. Bueno, tiene repercusión cultural. O sea, no vamos a equiparar como a la chaqueta de Thriller, pero, o sea, se vuelve un símbolo de un artista. Es a lo que me puedo referir. Sí, el primer sencillo de esta rola fue, que diga, de este álbum fue Welcome to the Black Parade, que empieza con un piano muy suavecito, muy bonito. Pasa a ser una obra bastante happy punk, si se puede llamar así. Y vaya, fue un exitazo también, le dio mucha fama al título, para que vayamos hablando de canción por canción. Pero bueno, otro sobre las canciones. El intro de The End junto con Death hacen una mancuerna espectacular. O sea, inician el álbum con bastante energía.
Luego pasa a la que es otra de mis favoritas, de My Chemical Romance. This is how I disappear. No, esta rola tiene... Es de todas las rolas. Hasta este punto la que he escuchado que tiene un breakdown. Pero, o sea, macizo, como si fuese... Bueno, es que la canción va muy uptempo y luego baja ese breakdown que hace que se sienta un... No sé, un respiro y un subidón de energía enorme. Bastante... Canción bastante chingona. Luego The Sharpest Lives, otro rolón. Welcome to the Black Parade. Luego sigue I Don't Love You. Ah. Sí. Ese güey. Luego House of Wolves. Luego sigue Cancer, otra rola muy bonita. A mí en lo personal sí me pone algo nostálgico, algo tristón. Luego la siguiente rola es bastante especial. Se me hace muy... ¿Cómo se pudiese llamar? No sé, ahorita le encuentro. Pero no tan caliente, pero bastante... No sé. Como, es como una marcha. Se llama Mama. Esta la cantan con Lisa Minnelli. Esta canción también hace lo de pasar de un 4 cuartos a un 3 cuartos, que hace que adquiera un color, que haga un ritmo más fluido, más llamativo. Y es una canción, en lo personal, muy padre también. Tiene igual otro breakdown. No tan notorio como This How It Disappear, pero se siente la fuerza de esa canción. Sleep, otra rola bastante bonita. Luego otro hitazo, Teenagers, otro, su último sencillo del disco. Ah, esa fue la primera que escuché de esos cabrones, güey. Sí me gustó, güey. Oh, sí. Sí. Esta rola es... Es este... Wow. Es como un himno, pero... No el himno depresivo de I'm Not Okay, sino un himno mucho más enérgico. O sea, es... Mamá, soy un adolescente, así que no estés chingando. Bueno, algo así. Sí, claro. La siguiente canción, la balada Disenchanted. Y la que para mí es otra de mis top favoritas, The Famous Last Words, Rolón. Ah, y hay una pista oculta llamada Rolón. Esta rola, si tienes paciencia para escuchar, bueno, si tienes el disco físico y lo escuchas, aparece. Y es una canción bastante curiosita. Pero es muy buena para cerrar el disco, la idea de The Black Parade. Bueno, lo que acabo de recalcar de este álbum es que literalmente es una obra, una ópera de desde el fallecimiento hasta la recepción de... Digamos que es un proceso en sí todo el álbum, desde pues qué pasa con esos últimos momentos de aliento. Y luego el cómo aceptas y recibes pues a la... al van del server, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Por eso sí. Las primeras cuatro canciones recalcan mucho el proceso, la desesperación, la duda, en cierta medida el miedo. Y de repente pues te dan la bienvenida con alegrías en Welcome to the Black Parade. Luego llega este momento de nostalgia con I Don't Love You. Y y esta conciliación con... pues, ¿qué es lo que te llevó a ese punto, no? Por eso los nombres son muy explícitos, ¿no? Cáncer, mamá, pues, ¿de qué crees que habla, no? Entonces, sí, exacto. De cáncer. Entonces, es una... Digamos que es una obra ópera muy sólida, que si tienes como que la paciencia y en cierto modo darte el momento de escucharlo, hasta incluso con la letra ahí, sí te lo puedes imaginar. Pero sí, yo también diría, ¿por qué no que le hicieran como un tipo de... Pues ya lo tienes ahí, ¿por qué no hacer una película animación? No sé, algo así para sí, este álbum, ¿no? Nunca lo hicieron. No, hubiese estado bastante, bastante bonito el detalle. De hecho, pues aprovechando que Gerard es ilustrador de cómics, yo creo que hubiese sido
un acierto bastante interesante. Además, él ayuda mucho en el diseño de los de las carátulas de los álbumes. Sí, Gerard es bastante... ¿Cómo no se le ocurrió, eh? Ajá, yo también me cuestioné eso. ¿Por qué no lo hicieron? Porque sí da para eso, o sea, una miniserie, una película con todas las canciones, sí daba, ¿no? Así estilo, no sé, así estilo Tim Burton. Es que siento que se lo usaron en otro disco, ¿no? O sea, porque en otro disco, el de donde están mamando en el desierto, pues la mayoría de historias como que... O bueno, siento que tomaron esa idea de que pues sus canciones, mínimo los videos, ¿no? O sea, que los videos estuvieran conectados acerca de... y trataran de contar una historia, ¿no? Desde el inicio se notaba que iba por ese camino, pero como que le ganaba lo edgy al inicio, si te das cuenta. Es muy exagerado. Sí. Con lo que quiere transmitir es como que algo muy, muy, muy exagerado. Ya después como que encontró este punto en el que te templas, pero... no sé, como que aún le faltaba pulirlo. Y ya en el último lo pulió. Pulió la parte visual, pero ya no la música. Pero bueno, esto es algo que se lo dejo al profesor, doctor, vudú. para que no me digan ahí en el chat, ¿qué viste de My Chemical Romance, estúpida? Y yo... No, adelante. ustedes expláyense también. Pero bueno, lo que me encanta de este disco es precisamente su maduración musical desde el I Brought You hasta ahorita de Black Parade. Las guitarras de Frank, las guitarras de Ray suenan muchísimo más pulcras, bastante, ya no tan erráticas, tan enérgicas. Bueno, sí, enérgicas sí, pero ya no tan erráticas. O sea, es como tienen su... ya encontraron como que el punto de el desmadre de las notas, de todo. Se me hace muy preciso en lo que quieren transmitir con sus guitarras, a la vez que las baterías y los bajos de Mike, uff. Musicalmente se me hace, yo creo que su obra cumbre. Sí. Y bueno, el último disco de estudio, el buen... Oh, rayos, perdí la... Oh, rayos, perdí la guía. Aguanten, tengo sonido para esto, güey. No mames. Basado, güey. Este pendejo, güey. A ver, un dato curioso de My Chemical Romance, güey. ¿Sabían que yo los confundía con con Green Day? Mucho nos pasó, ¿eh? No, neta, a mí sí me pasó que... A ver qué te pasó, bro. A mí, yo un día los confundí con Panic! At the Disco. ¡Ah, vete a la verga! ¡Es cierto! No, tiene mucho sentido. Tienen una canción, los Panic! At the Disco, que están como en una especie de circo, ¿no? Ajá, bueno, sí, uno ya está vestido como mago. Yo pensé que era Black Parade, güey. No, yo pensé que era alguna de... No, o sea, dije, ¿qué rola de My Chemical es esa? Yo dije, no mames, son los Panic! At the Disco, güey. Yo dije, también, o sea, ese día... tuve una serendipia porque pensando que era My Chemical Romance, descubrí a Panic! At the Disco. Pero fíjate que en esa época era muy común confundir estas bandas porque en cierta medida mantenían, no diría son lo mismo, pero sí mantenían ciertos tropos. O sea, era muy fácil confundirlos por eso. Entonces, y también en la parte visual, porque curiosamente muchos empezaron primero con esta onda como tipo skate, luego haciendo alusión a lo adolescente, y luego a esta parte como con casacas, y a veces jugaban con colores, o luego todo blanco y negro, se ponían muy edgys, o sea, ese triangulito, ¿no? Y luego todos copiaron lo de fiesta a su modo, ¿no? Por ejemplo, Fall Out Boy, ¿no? Ahí sí, era el epítome de presumir, me voy de fiesta y me voy a tomar y voy a tocar el bajo sin camisa mientras una mujer me anda lamiendo el abdomen mientras tiro vodka sobre mí, ¿no? Y dice, ok, te estás poniendo muy intenso, vato. Entonces,
Igual, pues, My Chemical Romance tuvo su periodo fiesta rara con el siguiente álbum, ¿no? Sí, sí, el... Ay, el buen Danger Days. Oh. Ah, ese es mi favorito, güey. Wow, el buen Danger Days, The Through Lives of the Fabulous Killjoys. Este fue su quinto álbum, no, el cuarto álbum. Y fue el último de su primera etapa como banda. Lo publicaron el 16 de noviembre de 2010, igual por Price Records. Y vaya, de este disco sí como que... Vaya, fue como... ¿Qué rayos? O sea, sí. Para mí no es un mal disco, pero es como de... Pues güey, tienes al Black Parade, tienes el Sweet Chairs y tienes el Live Road y... Chale, bro. Sí, es lo que muchos dijimos en su momento, de qué demonios. Nel, güey, a mí me gustó, güey. Váyanse a la verga los dos, güey. No, o sea, sí está, o sea, es un buen disco, pero es como, güey, hiciste obras chingonas antes y ahorita es como, está bien. Es entendible que quieras experimentar, pero chale. Es como costo? De... Ajá, qué costo. Sí. Sí, cuando como que lo escuché así fue como de, ah, ching. Ya no suena tan edgy. ¿Qué le hicieron a mi bebé? Sí, ya sale normal, güey. Ya se escucha normal, güey. O sea, yo había ponido a My Chemical Romance. ¿Qué le hicieron? Es más, güey, lo voy a escuchar ahorita, güey. A ver, espérame un segundo. Sí, lo que pasa es que también en esa época parece que ya estaban... ¿cómo se llama este cuate? Matías Camino. Gerardo Camino. Gerardo Camino, sí, exacto. Ya empezaba con sus ondas de desarrollo de cómic. Ya estaba más enfocado en esta parte del dibujo. Y cuando revisas lo que hace en esa época y la producción que termina haciendo, te das cuenta que como que no sabe distinguir entre una cosa y la otra y empieza a experimentar. Entonces, como que no está bien cuajado, ¿no? Después como que ya lo supo fusionar y digamos que llegó a un punto como de madurez, por así decirlo, con el Umbrella Academy, ¿no? Por ejemplo. Pero también es cierto, güey. Pero es un relajo, o sea, también es bien difícil de seguir el Umbrella Academy, o sea, es pesadísimo, la verdad. A mí la neta no es por decir no me gustó, pero la neta no me gustó. Entonces, pero bueno, ahí fue el mayor punto de madurez, digamos que es el punto máximo de Caminos, de Gerardo Caminos, sobre pues qué pasó con este álbum. Y pues de ahí fue como que muchos dijeron como que intenta retomar esta parte del punk, de la parte pesada, las guitarras rápidas, pero como que no cuaja, no sé, como que algo no entra, ¿no? Como que intenta también darle una historia general que domine el álbum, pero como que no da, como que no llega al 100% a ser lo que se esperaba, o al menos lo que él pensaba que iba a llegar a ser. Por eso cuando ves el video de musical de pues esta canción que está novia, na 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 na. A huevo, güey. No tiene nada que ver con el tono que estaba llevando desde antes, o sea, no hay una lo que se le conoce como verosimilitud. ¿No? O sea, sí. No hay verosimilitud con todo lo que es el proyecto de My Chemical Romance y se siente como algo muy, 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 muy aparte. Chiquilla, te quiero. O también la de. Na, 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 na. Ajá. ¿O qué otra? La de. Na 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 na. Ah, la mierda, güey. O sea, ay, ya todo es no, 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 sí. Accidente. Es que digo, ¿qué? Oh. Alguien recuerda a Maynes.
A ver, vamos a mandarle un mensaje a Maynes de... A ver, Maynes, ¿cuál es tu canción favorita de My Chemical Romance? Sí, güey. Si no dice nana, 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 no voto por él, wey. Exacto. Responde en señas, por favor. Responde en señas. A huevo, güey. Pero es de... Bueno, antes de seguir, dice... Jorge Gutiérrez, cámara banda, ya llegué, ya dijeron, hablaron sobre los plagios de Pixendex, ya. Joy Nauta, confirmo, el José Madero le dio huevo a escribir la última canción de Para ti con desprecio y lo dijo en sus libros y se plagió a MCR, es decir, My Chemical Romance. Sí, te digo que yo sabía que ya lo había admitido, pero como sabe que no le va a caer la demanda directo, pues ya le valió. Alice On dice: hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Alice. Espero que estés disfrutando el directo. Pásale y siéntate. Miéntanosla. Hola, Alice On. Dinos, ¿qué dijiste de My Chemical Romance, estúpido? ¿No? PPC se dice: la rola de Fallout Boy que fue totalmente plagiada por Pixendex. Después vamos a hablar de los plagios de Pixendex. Parece que la gente tiene ganas, ¿no? Sí, güey. Además, hay que hacer un especial del Zaguán, yo digo. Especial del Zaguán, los plagios de Pixendex. Los plagios de Panda, sí, huevo. No, mames, a huevo, güey. Específicamente Pepe Madero, porque se sabe que fue Pepe Madero el que directamente plagió. Ese güey siempre plagia, güey, no mames, es como manada. ¿Cree que siga plagiando o ya le bajó su pedo? Bueno, yo creo que después de que lo invitaron a hacer el... ¿Cómo se llama el Black Album ese? ¿El Black List? El Blacklist. Pues como que dijo, ¿qué más nivel de plagio puede ser el sacar un cover? Y como que eso lo rompió, ¿no? Casi como... que lo hagan, no quiero, güey. Ajá, ahora que no quiero. Sí, la neta se nota bien desganado cuando hace su... tributo ahí, pero bueno, ese es otro tema. Dice Alice On, se le fue el avión XD. Ah, pues. Chin, ya no voy a comprar, ya no me alcanza para el boleto. Bueno, ya. No mames, güey. Dice Alice On, como tú, experimento salió mal. Oh. Pues sí, este último álbum de My Chemical Romance, la neta no pega por eso, porque es un experimento mal integrado. Yo creo que está muy chido, güey. Yo, bueno, en personal, sí. No siento que... Es que más por la música, ¿sabes? O sea, como que ya tenía un... Es como bien lo anda demostrando, o al menos explicando Voodoo desde el inicio. Tiene esta onda entre que es intenso, pero como que da a entender un sentimiento y lo expresa de la manera más fuerte que puede ser, y a veces esto implica jugar con ciertos ritmos, con ciertos géneros, hasta incluso a nivel de métrica juega con la composición y los compases para dar a entender la emoción que quiere dar a enseñar. La bronca está en que esto no ocurre en este álbum, nada más es como de ¡sí, fiesta! Y te voy a disparar con un cañón de confeti y vamos a decir que en vez de confeti es sangre, ¿no? Una cosa así bien rara. Bueno, es la impresión que tengo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, así como The Ghost of You fue un preludio de The Black Parade, por ejemplo, en The Black Parade, la canción que para mí fue el preludio de Danger Days fue la de... Ay, ¿cómo se llama esta? Ah, verga, se me fue el nombre. Ay, carajo. House of Wolves. ¿Por qué? Tiene como que... Porque hay un juego en que hace la batería y las guitarras que suena bastante como blues. Y esa este juego que hacen con blues y otros géneros como de los 60, 70 que utilizaron en Danger Days fue precisamente ese sonido que tiene Danger Days. Es como que cada rola, no sé, es que en una canción de cada disco hay una que va a ser el preludio, musicalmente hablando, del disco que viene. ¿Cuál es la canción preludio de Bullets? A ver. Depende. Oh.
Ah, pues. Oh. Aguanta, aguanta, tengo un sonido para esto, güey. Tengo un sonido para esto, güey. Bullet. Bullet, bullet. Pues, quién sabe. ¿Quién sabe, güey? Yo tampoco. A ver, güey, ¿qué mantas de las balas, güey? Pistola. Sí, ahora sí me fusilaste, Flan. Me mataste, Flan. Oh. Me electrocutaste, Flan. Bien pervertido este, güey. No mames. Sí, eres como Pedrito. No mames, güey. Me electrocutaste. La inspiración de. Pues sí, del Danger Days viene de grupos de rock contemporáneos, un poco rock psicodélico, protopunk de los 70s, 60s. Y este. Bueno, también en la producción estuvo Rob Cavallo, que estuvo con Green Day. Oh, mira. Los singles. ¿Eh? No, no, no. Tú sigue, tú sigue. Ah, bueno. Soy yo emocionado. Los sencillos, pues fue el más exitoso del disco, na 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 no, man. La verdad, creo que antes del tributo, creo que con esta canción los conocí a My Chemical Romance. Fue como, wow, suena bastante na 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 na. De hecho fue, ¿cuándo fue? Ah, es que en esos años, como por los 2010, 2011, estaba Telehit en el canal de, era un canal de cable, no sé si lo recuerden. Claro. Sí. Entonces recuerdo que iban a pasar un especial de My Chemical Romance, pero o sea, yo morrito no quería ver eso, entonces pues ya le pasé. Pero alcancé a escuchar esta rola y fue como, ¡ah, pedo! Sí, sí, sí. Otro sencillo es Sing, o el otro, Planetary Go, The Kids From Yesterday. Esa rola es, bueno, de este disco es junto con Na Na Na, este, y de Troya, mis rolas favoritas del disco. Pero bueno, siguiendo canción por canción, tenemos Look Alive Sunshine, que es este pequeño intro. Luego va na 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 na. Luego sale Bulletproof. O sea, de verdad, leo na 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 y es como na 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 na. Luego va Planetary Go. The Only Hope For Me Is You, una rola bastante... Ah. Esta se me hace un poquito infravalorada de este disco, de hecho. Jet Star and the Cobra Kid, Traffic Report, hay un pequeño interludio. O Party Poison, o Save Yourself, I Hold Them Back. Luego, Scirecrow, bueno, Scarecrow. Luego, Summertime. Ay. Luego, Destroya. The Kids From Yesterday. Good Night, Dr. Death and Vampire Money. Tiene unos bonus tracks. We Don't Need Another Song About California, Dream of California y 0%. Y sí, fue un disco que recibió críticas positivas en su mayoría, pero sí para varios fans de Hueso Colorado sí fue como, pues, o lo odio o lo amo, y sí fue como que este punto de ser un trabajo polémico para la banda. ¿Qué le pasó a mi Puchamón? Pendejo. Después de esto, pues, básicamente se separan, ¿no? Sí, uh-huh. Ya en el 2013, en marzo precisamente... Pues dieron la noticia de que se paran después de 12 años. Fue por... Bueno, por tanto problemas como de alcoholismo de Gerard. ¡Ah, la verga! Sí, bueno, sí. Es que Gerard tuvo ahí unos pedillos. Y sí, el alcoholismo hizo que se deterioraran mucho sus relaciones entre los miembros. Y fue como de... Vamos a parar para darnos un descanso. Porque es eso, no son tan X. Luego sí fue se como puso gordo, parar para Yayo Gutiérrez. ¿Sabes que la gente parecía al John Connor, pero en los años actuales? Mamá, es igualito, güey. Ah, espera, voy a buscar una imagen de Gerard Way gordo. Mamá,
Mamá. Por aquí fuera de los comentarios. ¿Qué dijiste de Gerard, güey? Hijo de toda tu puta madre. ¿Qué dijiste de Gerard, güey? Estúpida. Deja a nuestro gordito feliz. ¿Qué sé? Aparentemente feliz, ¿no? O sea, no sé. Bueno, no sé, güey. Mientras me refiero a una playera, todo perfecto, güey. A ver, esperen, esperen, esperen. Ajá, pero bueno, hablen de lo que yo estoy aquí. No, pues no sé, yo llegué tardecito, güey. Voy a dar mis pequeñas, no sé, que hayan hablado del Bullets, del Three Cheers, del Black Parade o del Nanana, güey. Bueno, el del Nanana ya se llegué, ¿no? ¡Oh, qué está pasando! ¡Oh, alguien está pero... No te se me secó la garganta. Ay, güey, ya no había hablado mucho en tanto tiempo. Papá. Ahí está, Gerard, güey. Cuando se comió. No, güey. Ya, déjenlo ser, güey. No seas cabrón. Ya bajó de peso de nuevo, lo cual es muy impresionante, la verdad. Superar esto no es fácil, ¿eh? Sí, la verdad que ahorita ya en estos años Gerard se recuperó bastante bien. Sí. Ya tantos años y sigo igual de gordo a la verga. Ya, cámara, güey. Hay que hacer el gym challenge, güey. Sí, porque recuerden, sí, recuerden lo que aprendimos con Juanes. El mamado es el que se queda con todo, así que... Ah, vete a la verga, sí es cierto, güey. Es una competencia, gente. Aguas, culeros, que yo tengo la ventaja, güey. Óilo, güey, ¿cómo ves este pendejo? Yo ya tengo mi suscripción del SmartFit, ¿cómo la ven? ¡Oh, mi carnal! ¡No! No nos da la madre, güey. Ese güey se pone fit y se pone smart, güey. No mames, güey. No mames. Vamos a leer los comentarios por la vietas. A ver, dice... Pepe CS, The Kids From Yesterday está muy chida, del Danger Days. Concuerdo totalmente contigo. Dice, ¿en qué álbum sacaron The Only Obsession? Es de Paramore, ¿no? The Only Exception, claro. Ah, dice, con esta mami. También una vez me la dedicaron, por eso la conozco. Ah, la... Y después, me volvieron a dedicar la de I Don't Love You. Fue una... fue una avalancha de emoción. Día, dices. Sí. Verga, no mames, esto es una broma, güey. No, la ojalá fuera una broma, pero... No me sale mal. Este pendejo. Yo digo que... The Only Exception tiene lo suyo, güey. Pero si no te han dedicado... Sunset Over Monroeville. No, güey, esa es la rola. Esa rola. Man, esa rola, rolón. No mames, güey, neta, se siente. Güey, no sé, güey. O sea, me encanta la temática que tiene la puta rola. O sea, de pinches zombies, güey. Yo al chile me imagino que esa rola hubiera estado perfecta en un ambiente del amanecer de los muertos, güey. No mames. Chulada, güey. Bueno, es que las canciones que se usan en este tipo de producciones buscan ironía, es como en Fallout usando música de los 60s. Pero bueno. Es que Fallout, Me mama, güey. Pero así es, muchachos. Cochina serie, la serie está horrible, no es cierto. Es un me. Ojalá. Pero bueno. No, estamos hablando de Fallout. Dice PPCS Vampire Money. Ok. Dice PPCS, dice, ¿sí? No mames, Gerard sigue siendo un papucho. Claro que sí, regresó a ser un papucho, pero tuvo su época edgy como es. Creo que todos tenemos derecho a eso. Bueno, época, no puedes decir body shaming, güey. Es body shaming. No, claro que no, porque estoy diciendo que lo superó. O sea, está bien. O sea, ¿estás diciendo que eso es malo? No, estoy diciendo que es una etapa que puedes superar.
es parte de un proceso personal. Si tú no sabes superar procesos personales, no es mi bronca, pero no es cierto. Me puse aquí. Aguanten, güey, aguanten. Tengo el sonido perfecto para esto, güey. XD. Pero el punto es sí, o sea, superó esa etapa y pues se anunció luego el regreso, ¿no? ¿Cuándo ocurrió eso? Pues no tiene mucho, de hecho. Hicieron una gira de regreso a partir del 20 de diciembre de 2019 en Los Ángeles. De hecho, fue el primer concierto. Wow. De hecho, es que también estuvo un poco conflictuada por la de la pandemia. Entonces, se suspendió la primera etapa de la gira. Pero, o sea, luego volvieron con todo. En su primera etapa, pues estuvieron en Europa, California. O sea, empezaron en California, fueron a Europa, empezaron a Inglaterra, Dublín, Hungría. En Norteamérica, pues, ya saben, Norteamérica, igual Estados Unidos, no vinieron a México, sino hasta el 18 de noviembre del 2022, que creo que fue en el Comuna, ¿no? Sí. Comuna. Se volvieron aquí a México en el Comuna. Corona. Ah, el Corona. Ajá, sí, el sí, capital, güey. Sí. Uh-huh. No, pero... Sí, no, nomás. Pedro. Fueron varios colegas ahí al concierto y sí, fue como, güey, My Chemical Romance volvió, güey. ¡Ay, Dios! Y sí, yo me lo perdí también. Bueno, es que es la realidad latinoamericana. O vas a un concierto o comes un mes, tú eliges. Y pues no. Comer está sobrevalorado. No voy a ver a Gerard Way otra vez en mi vida, entonces aproveché. Así se habla. Vea, así me pasó con el de los Queens, güey, pero no mames, güey. Era hasta pinche Guadalajara y solo era un pinche festival. Como de piques. No, güey, pero era en un festival, güey. También cuánto tiempo iban a tocar. Vale, lo disfrutas, pero... les gritas, les tiras tu cerveza caliente. No, solo es por pretexto, güey. No te amaro, güey. Si no, se iba. ¿Por qué la cerveza cuando la avientan es caliente? ¿No se supone que te la dan fría? Es que la dejaron calentar, güey, obviamente, güey. Oh, sí, güey, es que había mucho sol. Sí, güey. Sí, tiene sentido, tiene sentido. Le va a hacer mucho calor y si, por ejemplo, estás en el norte, pues se calienta más rápido, güey. Sí, güey, tiene sentido, güey. Y eso hace que sepa más salada, güey. Y después de a ver, yo tengo una duda. Y después de esta como intento de gira que tiene My Chemical Romance, porque la neta es un intento de gira que no pega tanto. O sea, sí levantó muchas cejas y sí dijo, como que muchos dijeron, ¡ay, ya regresaron! Pero después, ¿qué pasó? Sí. Pues, aparte de regresar con esta gira, regresaron con una nueva canción grabada, con The Foundations of Decay, que es un... O sea, es una buena rola. O sea, sí está... Es una rola muy buena. Pero... Siento que si... O sea, es que como solo es la canción sola, no tiene como que algún otro punto de referencia para decir... qué tan buena puede ser esta canción, si es que tienen una nueva etapa como banda, ya sea para grabar, para volver a más giras, porque después de esta gira, pues ya no les encontraron nada más, de hecho, ahorita fue como que regresaron, y están un poco en descanso, se puede decir, porque ahorita ya no he salido mucho de ellos. Sí. Valieron verga, güey. También recuerden que salió la serie de The Umbrella Academy en Netflix. Entonces yo creo que también por ahí tuvo que ver algo. Sí. Sí, sí, sí. Pues sí, pues cada uno tuvieron sus proyectos. Por ejemplo, Gerald con The Umbrella Academy. O el guitarro Frank Hierro, estuvo con su banda, con los... Ay, ¿cómo se llama? Oh, se me fue. Oh, rayos, se me fue.
bueno, sacaron nuevos proyectos y así tuvieron como que éxitos moderados también, pero sí fue como que su regreso en 2019, como que dices, levantó muchas cejas. Y todos sacamos nuestra peluca de emo y empezamos a gritar, mamá, esto solo es una fase. No, directamente a Chile, esto siempre fue una fase nomás. Pero ha regresado. Y te pintaste el flequillo de rosa, te pusiste tu peluca de emo. Empezaste a cantar sobre un coche en movimiento. Y, Sí. Que estuvo gracioso porque precisamente por estas épocas de la pandemia fue cuando se hizo lo del tributo, los descubrir, con que sacarlos. Y también como era un tiempo, pues fue un tiempo difícil de la pandemia, así fue como de, ah, güey, pues, ¿qué letras tan interesantes tienen? Y luego fue como, oh, güey, me identifico mucho con esa letra. Y luego fue como, güey, no mames, mi rola. Sí, fue un... A la verga. Un momento significativo de como que las rolas de My Chemical Romance fue como, para mí en esta etapa de pandemia, bueno, ya era como lo final de la pandemia, 2021. O no, fue como una pequeña curva hacia la baja y luego volvió a subir. Ah, ¿qué sí fue eso? Ah, pero sí, en esos tiempos My Chemical Romance ayudó a sopesar mucho a la pandemia. Uh-huh. Y sí, se puede decir que no tuve ¿cómo se llama? Mi fase emo hasta el 2021, güey. O sea, fue como, no mames, primiste toda tu fase emo que pudiste haber tenido en la secundaria y la tuviste justo en la pandemia, güey. Fue como, XD. Ah, mamá, esta no es una fase, mi verdadero yo. No, me van a fundar, no güey. Así siempre fui yo, jefa. No, he encontrado mi verdadero yo. Sí, esto me gustó el despertar mi fase emo en estas épocas de la vida. XD. Sí, es que es que la verdad, bueno, yo recuerdo muy bien cómo empezó la campaña, que soltaron un video con el pianito de el intro del pianito de Welcome to the Black Parade. Y y una bandera ondeándose con el símbolo de MCR. Y todos dicen, ¡oh, regresaron! ¡Oh, sí, va a regresar! Y ya empecé a todos viendo ahí cómo iban a sacar su modo edgy, así como de Itachi. Tienes que acabar con todo tu clan. Entonces, la verdad es que sí fue una buena campaña. El problema, como bien mencionó el buen Vudú, es que llegó en pandemia, así que, pues, LOL, no tuvo la repercusión que se esperaba que tuviera. No hubo grandes avances y hasta el día de hoy, pues espera que el lanzamiento de un nuevo álbum, que hubiera anunciamiento de fechas, pero pues, tampoco las hubo. Y pues se notan más trabajando en otros proyectos que pues en My Chemical Romance, ¿no? Y se entiende, o sea, pues, si tienes otras cosas y ves que no pegó tanto o no tuvo la repercusión que tú esperabas, pues también ¿por qué le vas a meter de más, no? De hecho, por eso se hizo popular esa playera de hagamos a México emo otra vez. Este pendejo. Que próximamente. Porque terminé identificándome con los punks. ¿Qué, Flan? ¿Qué? ¿Qué? No sé, güey. Yo tengo sueño, güey. Pinche chamba, estuvo chingona, güey. Okay. Pero para mí los hemos y los punks son lo mismo, güey. No, güey. Sí, güey. Sí, son lo mismo, güey. Solo que son los. Es como ese pequeño trance cuando se vuelven punks. Es como de nadie me entiende y toda la mamada. Y después es como chinga tu madre. Nadie hiere mis sentimientos, culero. Y se ponen a llorar en una esquina, güey. Pero nadie los ve, güey.
Pues eso es como una especie de evolución Pokémon, güey. Pero es que los fases, nada más. Los Pogs son otra cosa, ¿eh? O sea, no sé si has conocido a un Pog de verdad, pero yo tuve un amigo que realmente era un Pog de hueso colorado y me obligó a robar unos tanks de un Oxxo y un... ¡Qué mamadas! Y un... ¿Cómo se llaman estos? Botecitos de 20 pesos de licor de caña. Un Tonayán, sí. Ah, un Tonayán. ¿Eh? O sea, y un paquete de salchichas. Ah, pues lo tomas y te le quedas viendo feo al cajero y le dices, sí, es algo, te reviento. Y ya. O sea, no mames, güey. Ey, entonces ahorita, Gama arrestado por chingarse unas salchichas. No, no, de hecho, güey. A ver, anécdota corta, casi me arrestan el sábado. Este pendejo otra vez, güey, ¿por qué, güey? Porque digamos que me paré a orinar en un poste. Ahora este cabrón. Y justo en ese momento estaba pasando la patrulla y ya que baja y... No, pues ya valió, joven. Y yo, no, ¿por qué? Y ya me tomaron fotos, me tomaron unos datos y ya me dijeron... A ver, le va a caer una multa de 8,000 pesos, joven, por falta administrativa. Y yo, no, pues joven, pues yo ando más jodido que Pues que Xochitl en debate, ¿verdad? Entonces, le mostré mi cuenta le mostré mi cuenta de banco y mis fondos que ahí tenía. Y dijo, no, pues ni para unas papas en el Oxxo. Y digo, ¿verdad que no? Y dijo, ah, bueno, pues ya vete. Entonces, muchas gracias a la policía, hacen un buen trabajo, los quiero mucho. Muchas gracias por no encerrarme 3 días por falta administrativa, que sí procedía. Los quiero mucho, señor policías. Así que, si el día de mañana hay una foto por ahí rondando de mí con la pichita afuera, pues ya saben por qué. No se ha declarado enemigo del Estado, así que. Pero sí, o sea, el punto es un punk de verdad, no le importan los sentimientos, le importa sobrevivir de la manera más salvaje y también ama y se dedica a las personas de la manera más salvaje. No le importa llorar, solo vivir con intensidad fuera del estado. Eso es un punk. Por eso se me hace raro que la comparación de punk emo, digo, no. No, pues nada que ver, de hecho los punks querían reventarse a los entonces, ¿qué? ¿Qué dijo ese güey? ¿O será un nuevo movimiento que se está creando o pasó sin pena ni gloria en ese tiempo y se perdió justamente por esos pedos, güey? Pues es que era... ¿Cómo se les llamará a esos, güey? Había una subversión de emos, o sea, estaba el emo tristón, y luego estaban los que le pegaban al escato, que les gustaba andar en skate. Y luego... Lo pediste mucho para decir. Es que no sabía cómo el escato, el skate. O sea, no mames. Y luego vinieron unos que intentaban como alejarse de eso y ya hacer lo que decía Flan, que eran los los Greencore. Que eran eran una subvertiente del emo y eran todavía más de, pues me voy a aislar y voy a escuchar mis músicas. Por eso este video de, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, pero es cuando se vuelve famoso Suicide Silence, por ejemplo. No, entonces soy de esa mamada, güey. El grinto. Hay un video que ya me acuerdo qué banda es. ¿No? Hay un video de no me acuerdo qué banda es, donde se ve según un chavillo que está yendo a la escuela y le pegan y lo maltratan y nada más se la pasa gritando y sueña que los funa de la vida con mucha violencia y es como, ah, ok. Pero, o sea, son como sentimientos internos. No, yo no soy el mejor, güey. Entonces, verga, qué pitos. Entonces, me lleva a la verga, güey. Entonces, era Greencore. Ese güey, el pinche plan viene emputado de que no es emo, güey. O sea, no mames.
O sea, no soy emo ni soy punk. Puta madre, entonces, ¿qué soy? O sea, no soy de los chidos, güey. Me lleva la verga, güey. A ver, ¿ya entraste en Oxxo por un Tank y un Tonayan? ¿Mínimo comprado? Mínimo comprado. Es que ya de por sí, tomarlo es algo bajo. Del bacho, güey. Pero, o sea, sí, ya. Yo fui con Rancho Escondido, Tank de Mango, y unos pinches pepinos con cáscara hechos por la jefa del que nos invitó, y un pinche chile de en polvo para pozole. No mames, güey. No, tú ya eres todo un En los punks, eso ya es de alta categoría. Es como, no, tú eres rico, o sea. Ahí es el tanque que caiga. Es más, si se puede, agarras toda la caja. Agarras tu Tonayán y te echas a correr. Verga, güey. Sí, así es. No, pero ya fuera de mame, güey. ¿En dónde ubicas? O sea, porque justamente de eso se trató una pequeña plática el domingo, ahorita que estamos tomando este tema de pinche, de My Chemical. O sea, si te lanzo bandas, estas bandas, te vas a decir, no mames, no son lo mismo, güey. O sí, no lo sé, güey. Porque decir que My Chemical Romance, Fall Out Boy o Jimmy Eat World, güey, a pesar de que suenan o van por el género, güey, no es lo mismo, güey. ¿Cómo los definirían a estas tres, güey? Lo que pasa es que... Yo me diría pañas de disco también. Mira, fíjate que hay una controversia alrededor de esto de, por ejemplo, My Chemical Romance no lo puedes definir como rock, pero tampoco lo puedes definir como punk. Pero tampoco lo puedes definir como metal. Sí, hay pinche. No. Tampoco lo puedes definir como greencore. Entonces, ¿qué hicieron los académicos? Lo que hicieron los académicos es decirle post-hardcore. Y el post-hardcore metió una bronca. No, nada que ver. Metió una bronca de que empezaron a combinar varias cosas ahí, entonces metieron todos en un mismo saco. A nivel, digamos que de la crítica de música, todos estaban ahí en ese saco, ¿no? Del post-hardcore, tal cual, ¿no? Por eso también el emo, según su evolución después, casi como Digimon, fue el hardcore, ¿no? Y luego de ahí es que empieza la evolución al greencore y todo este relajo. Pero al final alguien muy brillante empezó a decir, ¿y si determinamos que el emo es emo y uno de los representantes es My Chemical Romance y por eso tienen la categoría de emo? ¿Por qué? Porque... Sí, no, porque, o sea, el... O sea, bueno, te iba a decir, o sea, porque el post-hardcore ando viendo y sí coincide, por ejemplo, hay bandas que sí escucho, entre ellas está Taking Back Sunday o Atreyu, güey. Uh-huh. O sea, sí utilizan como que ese toque de screamos, pero no es tan fuerte el sonido como para que lo consideres metal, güey. O black metal. Es como lo que usan. O black metal, güey, no, es como una combinación entre esos, digo, ok, va, pero para nada entraba ahí My Chemical, güey. Y de ahí, wey, evoluciona al metalcore y es donde encontramos, por ejemplo, Avenged Sevenfold, a Trivium, a Bullet for My Valentine, ¿no? Entonces, realmente se hizo todo un relajo alrededor del lemo, ¿no? O sea, fue un punto aparte. Entonces, My Chemical Romance realmente lo que viene a marcar es que es un principio muy bonito, que yo creo que es el de no importa. O sea, música es música. Como sucedió y ya. Sucedió, ¿no? Se desarrolló así, fue lo que les gustó hacer, experimentaron con lo que quisieron experimentar hasta que falló y punto final. Si lo querías meter en alguna categoría, pues ahí tú hazte tu chaqueta mental, ¿no? O sea, es la verdad. O sea, no. Ya si tú te querías poner una etiqueta porque era la moda de esos tiempos meterse en una tribu urbana, pues métete la que quieras. O sea, por eso algunos se terminan considerando punks, black metaleros, solamente por decir, no, es que yo escucho My Chemical Romance.
Dices, ¿cómo te puedes decir black metal, no? Es que hablo de la muerte. Y en cierta medida tienen razón. ¿No? Es que es en serio. Más sentimental. Lo que son los temas del del black metal y etcétera, pues van alrededor de la muerte. Y My Chemical Romance habla de eso, ¿no? Está bien. Por eso te digo, My Chemical Romance llega y rompe con muchos estereotipos que teníamos alrededor del prejuicio de lo que teníamos definido como tribu urbana. Hoy en día, ese debate murió y fue reemplazado por los debates que hoy tenemos alrededor del género y esas cosas, ¿no? El lenguaje inclusivo, etcétera, cosas. Pero en su tiempo fue la discusión de a qué tribu urbana perteneces, ¿no? Hoy en día esa discusión murió. Tal cual. Sí, ya no los ves vergueándose entre ellos o queriendo matarse. Ahora hacen marcha. Como los punks contra los temas con el Zócalo. Exacto. Ahora todos hacen marchas y esperamos que ninguna marcha coincida con la otra y se maten entre ellos. Nada más. O sea, imagínate una marcha entre las feministas y los fans del Temach. Ah, no mames, eso estaría legendario. Oye, que explote. Y luego los Hare Krishna salen y los la verga, no mames. Sería como recordar una película de héroes, güey. No, güey, va a ser ciudadano, güey. Ahí a decir, no, güey, no, somos uno solo, güey. El enemigo está allá arriba. El enemigo está en Bellas Artes. Demuele Bellas Artes. Pero sí, o sea, la verdad es que My Chemical Romance pone este punto y aparte en esta discusión, porque a pesar de que se originó por ellos, sí. Lo de las tribus urbanas, porque desde ahí se empezó a definir demasiado, conforme fueron avanzando con su concepto, también hicieron que se banalizara, como que no importaba. No daba igual qué colores usabas o qué peinado usarías, porque hasta ellos jugaban con eso. O sea, al final dieron a entender como que no importaba si pertenecías o no a una tribu urbana, solamente haz lo que te gusta. O sea, ese es el, digamos que el subtexto del mensaje de My Chemical Romance. Si quieres ser una ópera rock, hazla. Si quieres jugar con el concepto del vals rock, órale, hazlo. ¿Que quieres jugar con ciertos tropos de los 60s? Órale, aviéntate, ¿no? ¿Que quieres abordar ciertos temas que son un poquito pesados y que se consideran como que en cierta medida exclusivos de otros géneros? También puedes, o sea, nada te limita en realidad a la hora de hacer arte, ¿no? Y creo que ese es el buen mensaje de My Chemical Romance y creo que es una un buen mensaje que muchas bandas hoy en día pueden recuperar, porque por eso, por la forma de producción contemporánea, que es reproducir los éxitos de manera un poquito diferente para jalar audiencia, pues es un buen mensaje. O sea, ya casi nadie se arriesga a muchas cosas, casi todo es siempre lo mismo, abordando siempre los mismos temas, ¿no? Y te dicen, el sexo vende, pues haces un montón de canciones hablando de eso, ¿no? Que hablar de la pobreza vende, pues órale, te vas a quejar, ¿no? Y todos se van a ir a quejar. Entonces se satura mucho el mercado. A My Chemical Romance le valió esto en su momento. Y curiosamente, también fue la época de grupos que se fueron separando porque alguno de sus miembros empezó a hacer un giro en otros ámbitos. Por ejemplo, Pretty Circles to Mars, ves que el vocalista se volvió actor y nos dio el peor Joker de la historia, ¿no? Ah, chinga tu madre, sí es cierto, güey. ¿Quién? 30 Seconds to Mars. Jared Leto. Jared Leto. Ah, no sé de quién hablas, güey. No sé, güey. Lo niega, pero lo conoce. Jared Leto no existe, güey. No, güey, no sé de qué hablas, güey. Yo solo conozco The Kill, güey. Ese güey está muy guapo. ¿No te acuerdas de la risa de... Ay, el peor Joker. Yo también se lo madrean en Fight Club. Ajá, es cierto. Se lo hiperverguean. Sí, Jared Leto. Es buen actor, lástima lo que le pasó. También es
el responsable de... Sí, es bueno, no lo vamos a hablar. Es el responsable de... Morbius. ¡Morbius time! ¡De Morbius! ¡Morbius! Yo creo que a este güey le pasó lo que a Ryan Reynolds, güey, pero al cuadrado. Algún día se va a redimir. Yo espero con ansias la redención de Jared Leto. Sí, también. Pues, ya para que se calme de morbear un rato. Ey, de Morbius time. Te voy a morbosear, güey, como dice el Jared Leto. Ey. Pero bueno. It's Morbius time. Sí, el punto es este... sí, yo siento que probablemente no veamos mucho de My Chemical Romance tan siquiera en los siguientes años, porque está centrada más este... a su... bueno, los integrantes están centrados en sus propios proyectos. Sus proyectos. Y no veo que pues se dediquen a darle la nueva fase a My Chemical Romance, ¿no? Es que también, desde su último álbum, ¿cuál sería el siguiente paso, no? En el contexto contemporáneo. Pues es que muy pocos lo han logrado, güey. Mira, hemos hablado de cómo lo... bueno, lo que hizo Blink, al menos en California. Ok, Dan Jurgens, que salió en qué, en el 2010, 2011. Uh-huh. Bueno, 2010. Fue muy pronto para darle como que suene actualmente. Bueno, el siguiente grupo que voy a hablar es completamente diferente, pero hasta la fecha se escucha muy contemporáneo y con eso cerraron chido. ¿Qué fue lo que pasó con Daft Punk? Sacaron Runway y sigue sonando muy chingón hasta la fecha, güey. ¿Qué es lo que pasó ahorita con Blink? Es que dijiste, o sea, llegaron a ese punto con California, un sonido bien establecido de lo que puede seguir siendo del punk rock, pero hasta la fecha muy pocas bandas se han atrevido a darle un refresh a todo lo que hicieron en los 2000 y volverlo a sacar ahorita tanto en 2010 como en 2020. Un ejemplo ahorita rápido, no sé si han escuchado el nuevo disco que sacó Sum 41. No. Está interesante, güey. Está interesante. Realmente se los recomiendo que le den una pasada. Dices, oye, o sea, es un buen inicio. O cómo pueden llegar a adaptarse las bandas sin tener que llegar a caer en exceso de sonidos pop, electrónicos o sintetizadores. O el uso mínimo de estos. Que realmente se respete el género. Y siento que por lo mismo de que están diciendo que no le están dando ese tiempo a la banda, pues por ende no vamos a saber cómo es que sería un My Chemical Romance en los 2020. También lo vimos con Blur. Mames, que sacaron el último disco. Bueno, no sé el nombre del disco, solo sé que le llamo el disco de la piscina. Sí. Igual, suena muy chingón. O sea, realmente se nota un refresh coqueto, todo lo que han aprendido. Entonces, creo que es cuestión de, o sea, no decir que en un año o dos vamos a tener algo nuevo de My Chemical, pero en esta década sí o sí tienen que sacar algo, güey. Sí o sí, güey. ¿O no? Al menos ese es mi punto de vista. O no, güey. Pero si no lo sacan, güey, va a estar más cabrón actualizarse para el 2030, güey. Eso sí. Eso no. Que saquen, que saquen Umbrella Academy con Jared Leto, güey. eso respondería todo. Eso repararía el Leto Universe, güey. Pero bueno, a ver, mi buen Voodoo, ¿cuáles serían tu top 5 canciones para introducirse a My Chemical Romance? Para meter mi top 5. Déjame alargarlo. Tres canciones por álbum. Y mis cinco favoritas, ¿no? Okay. Por ejemplo, para aquel nuevo escucha que quieren adentrarse a My Chemical Romance, del primer disco, yo te recomiendo Demolition Lovers. Vampires Will Never Hurt You. No mames. Or Halo. Uh-huh. Y Sunset or Moonbyre. Que Demolition Lovers, no. Sí, no la mencioné. Demolition Lovers. Es de mis favoritas, pero si quieres un top 3 para iniciar, no.
Ah, bueno. Sí. Por ejemplo, del Three Cheers, mi top 3 para que inicie sería You Know What It Do, You Know What They Do To Us Like Us In Prison. El que te violan en cárcel. Ah, exacto. Como a poco. También el otro, Pick Up On You, The Ghost Of You, es una rola épica. Uh-huh. Y la de I Never Told You What I Do For A Living, mi canción favorita del disco. Ok. Y The Black Parade, pues This is How I Disappear. Todo, güey. I Don't Love You. Y Cancer. Cancer, no. The Cancer, güey. Okay. Cancer. Y ya de Danger Days, pues. Na. Luego, The Hit From Yesterday. Y la de. Destroyer. Ok. Yo sí te. Y su, mi top 5 sí, de rolas. ¿Top 5 en general? Ajá. Sí, top 5 sería de Mauricio Lopez. Ok. Sí, a huevo. Mames. Top 4 sería. Verga. This is How It Disappear. Uh-huh. Nice. Top 3 sería. I Never Told You What I Do For A Living. Sería top 3. Top 2 sería. Top 2. The Ghost of You. Uh-huh. Y top 1, Famous Last Words. Sería mi top. Va, entonces, pues escuchen estas recomendaciones de My Chemical Romance. Este, del buen doctor profesor Vudú. Este, pero bueno, pues muchas gracias, este doctor Vudú, por darnos esta presentación alrededor de My Chemical Romance. Yo creo que muchos nos levantó la nostalgia, y más porque recordamos la época donde las tribus urbanas eran un tema serio en el discurso público. O ya no, ya no salimos de eso. Pero era la época donde decíamos, mamá, encontré mi verdadero ser. Yo lo encontré en el 2021. XD. No, no, no. Ey. Sí. Pero sí, algo con lo que quieran cerrar. Que... Ah, perdón, ¿ibas a decir algo? Ajá, pues sí, algo con lo que quisieran cerrar, agregar. Ajá, no sé. ¿Algo quieren agregar? Voy yo. Este, okay. Creo que en general está cabrón como que ver estas bandas que llegan a ser como un hito, porque yo siento que justamente conocer bandas que representen una época, o al menos este, la forma en la que marcan a una generación entera, yo creo, está cabrón, ¿no? Que incluso el hecho de que regresen ya se vuelva como un ¡ah, la verga! ¡No lo puedo creer! ¡Ahí están! Ya. Está chido, voy a escuchar alguna de esas zonas que recomendaron y pues a darle. Yo, eso sí, les voy a regalar otro dato curioso a mí que mama el Spider-Man. Gerard Way hizo un Spider-Man, básicamente el Spider-Man Evangelion. Es una morrita que se llama Penny Parker. De hecho, Penny Parker, pues, la puedes ver también en Spider-Verse. Fue un personaje creado por Gerard Way. Así es. Hay que hablar de Evangelion en un especial, ¿no? La música de Evangelion, güey. Sí, sí. ¿Algo quieres agregar, mi buen Mikami? Pues el chile, escuchen la del su último puto disco, hijos de su pinche madre, güey. Está chido, güey. En especial la de na. Eso sonó un movimiento naranja. Un saludo a Maynes.
A ver, Maine, tu top 5 de Michael Romance. A ver, espera, lo voy a tuitear. No. A nombre de Sergio. Pobre becario, ahora me están echando mierda de pinches putas etiquetas. A ver, ahorita le paso la captura. Escuchen la versión de Sing, güey. Cuando se inundó Tokio, güey. ¿O qué verga se inundó Japón, güey? Esa versión de Sing que le hicieron, estuvo verguda, güey. Una pinche isla, güey. ¿Qué esperabas? Godzilla vive aquí. No, güey, Godzilla no vive ahí, güey. Godzilla es que Japón y Godzilla, güey. Imagínate que Japón es un muffin, ¿no? Y Godzilla eres tú, güey. ¿Qué le haces un muffin, güey? Me lo chingo, güey. Pues imagínate. Sí, güey. ¿Quieres crear un buen plan? No, pues... Pues, ¿qué les puedo decir de My Chemical, güey? Que no lo escuchen en su adolescencia o van a definir su personalidad con ellos, güey. Y no quieren vivir ese evento canónico, güey. Pero si lo van a vivir... Que sea con bullets, güey. Que sea con bullets a huevo, güey. Nah, de ahí en fuera, no sé, güey. Les recomiendo que escuchen los pinches EPs, los number, güey. O sea, igual están... Si quieren hacer que Danger Days no existe, ok, tienes los EPs, güey, para armar un álbum solito y decir, ok, güey, así suena My Chemical en el 2010, güey. Y Danger Days es un proyecto alterno, güey. Va, es válido. Y pues así, güey. O sea, así, güey. Arriba Mines. Ah, no. No mames. Mínimo que les paguen primero, hijos de su perra, madre. Ay, a ver si la siguiente semana nos responde. Si no, muy mal trabajo de sus practicantes, ¿eh? Pero ahí está. Síganos en Censurable OF en Twitter para ver qué pasó con esta publicación. Censurable OnlyFans, chica, tu madre. Sí. Denle retweet, culeros, denle retweet, güey. Sí, hagan para. ¿Dónde vergas pusieron esa mierda? ¿Cómo está ahora, güey? Era un retweet cuando era tweet. Arroba censurable, güey. ¿Ahora quieres? Es censurable OF. Denle retweet, güey. Denle retweet. No mames. Ah, va a ser muy gracioso. Entonces, pero sí, pues sí, muchas gracias, Plan, por compartirnos el que no debemos definirnos por My Chemical Romance, solamente apreciar su música. El Bullets es el ganador, güey. Sí, no. Bullets, güey, para verte más. Es que si no vas a terminar masacrando a toda la tribu de ¿cómo se llama? Ya estás de verdad. ¿Cuál era la tribu de Sasuke? Los Uchiha. Los Uchiha. Mira, y me respondió el otaku. Hijo de su puta madre. No, aguanta, tengo sonido para esto, güey. Ay, Dios. Entonces, sí, no, no basta en su personalidad en base a los discos de My Chemical Romance, porque si no vas a terminar masacrando al clan Uchiha. Otra vez. Mira cómo terminó el flan, güey. No, mira cómo terminó Itachi. Váyanse a la verga, güey. Mira cómo terminó Sasuke, ¿no? O sea, el tipo eligió seguir con su misión a partir de que dijo, tengo un Velociraptor que es mi amigo. Por si no han visto Naruto Next Generation. Esta es la trama de Sasuke adulto. ¡Tengo un Velociraptor! Ese es sueño de todos. Oye, pero tienes una hija, no deberías preocuparte. ¡Tengo un Velociraptor! Okay.
Sí, no vean Next Generation, es horrible. Y bueno. No existe, güey. No existe realmente. Pero bueno. Pues algo más que quieras agregar, mi buen Vudú, para ir cerrando el streaming del día de hoy. Pues sí, está. Este pequeño. Güey, para que podamos financiarle. No entendí qué dijo. Ah, pues para rememorar el impacto que tuvo My Chemical Romance, no solo musicalmente, sino culturalmente, como estuvimos diciendo, ser prácticamente ellos la imagen, el sonido de los emo en esos años, cómo se pudieron romper estos paradigmas. Por ejemplo, ver a un hombre maquillado, o sea, cabello largo, sí era como bastante, bastante liberador, bastante catártico para muchos jóvenes en esos años. Y ahorita, pues, simplemente a disfrutarlos, porque sí, tuvieron un trabajo muy esporádico, bastante fugaz, solo 4 discos de estudio, EPs, discos recopilatorios, y sí, es como, pues, como diría el... Bueno, no voy a decir su nombre porque ya está funado por todos, pero no lo disfrutes, solo que diga, no pienses, solo gózalo. Ok. Pues sí. Güey, tú solo disfrútalo. No veas el video, güey. Ah, sí, son My Chemical Romance, son el drama por excelencia. Es brutal, no sé. Es el drama adolescente. Los TQM, My Chemical Romance. Sí, exacto. Es que, seamos sinceros, ¿quién no hizo su drama de adolescente? No azotó la puerta, no gritó a sus padres. No dijo, yo voy a estar mejor que tú, y te vas dando cuenta de que, pues, no. De que eres peor que ellos. Estás en una peor de que ellos a sus 20 ya tenían casa, carro y tú de verga. Ey, tú apenas si puedes conseguir lo de un pasaje de ida. Recuerdes esa etapa. Y luego las carreras están en una sobreoferta y ya no le apenas le pagan al licenciado el pago mínimo. La UAP ya unificó el puto examen, güey, ya ni son exámenes diferentes, güey, ya nada más es uno para todos. A fuerza. Sí, güey, ya es para general, güey. Como, güey, estudia, culero, de todas maneras vas a tener que emprender, güey. Ni hay chamba, bro, o sea, no mames. ¿Para qué quieres decir? No, pero bien chamba. Mal pagada. Ni hay apoyo para los demás. Está de mal pagada. 53, 56 horas a la semana. Para 2000 varos al mes, güey. 1000 varos a la semana. Mira, aprende mejor Excel que tu pinche carrera, pendejo. Así es, simula el estrés. Ah, pero bueno. Ya después hablaremos del sistema educativo. Después hablaremos del sistema educativo. En una canción, ¿cuál? Espérenla en el siguiente álbum. Se llama En un rincón del alma. Esperen nuestros nuevos materiales y bueno. Tengo de madre si una canción no se llama así, hijo de tu puta. No. Vas a ver que sí, pendejo. Ahora de cómo. Vamos a poner. Sí, güey. Próximamente. Hasta le ponemos en paz. Este pendejo. Próximamente sí que le apuestas. Este pendejo. Güey. Yo ya tengo mis pinches corcholatas como en el Fallout, güey. Que pónganse a ocultar. O sea, mi bro ve Fallout, güey, y ya se puso a reciclar, güey. No mames. Ay, si ni ha jugado el 1 y el 2, y ya está. Ay, sí, soy fan del Fallout. Yo, inserte sonido de corcholata. ¿Cuál? ¿Cómo van? No, güey. Lo jugué en YouTube, güey. Tengo. Estaba viendo cómo jugaban. Es de pendejo. Aguanta, tengo un sonido para eso, güey. XD. Alta producción en el Zaguán. Pero bueno, ya nos estamos yendo, gente. Muchas gracias por pasar esta nochecita con nosotros. Hablando de My Chemical Romance.
apoyen el tweet para ver si Álvarez Maínez o alguno de sus practicantes nos responde, ya lo presumiéramos por aquí. Y bueno, en el chat está un enlace a un video de nuestros amigos los Interstella, que están pasando por un concurso de versos, es decir, hay muchas bandas tirando ahí rimas, presentando sus canciones. Y pues denle like al video de Interstella, pónganle ahí el mensaje de nos mandó censurable. Entonces, denle like, compartan, apoyen a las bandas locales, más a las bandas que están pasando por aquí, para que pues hagamos una comunidad más sólida y podamos presentarnos con ustedes, haciendo una mejor comunidad para todos. Recuerden, nosotros apoyamos a la música libre. ¡Sí! Huevo, oh, tengo sonido, pero okay, espérame. Música libre, fuerte, independiente, ¿eh? Hasta que Obsesa nos controle, nos pague y nos haga lamerle los pies, pero mientras. Porque yo sí lo voy a hacer, eso una vez los aviso, ¿eh? Si no, llega Obsesa y me dice lámeme los pies, yo lo voy a hacer. Si se baja el cierre, güey, el Gama está de rodillas. Obvio, güey. Yo seré el primero ahí en decir, órale, hasta con masaje en el peroné. Va, entonces, pues, pues nos estamos viendo, gente, nos estamos viendo la siguiente semana con un nuevo tema. Y, pues, tema sorpresa, ¿vale? Así que, cuídense mucho, muchas gracias por acompañarnos, gracias a quienes estuvieron acompañando el día de hoy, como Black Crab, que siempre ha estado acompañando desde el inicio, Jocelyn Adán, McFlan, que dice que me la como, pues sí, con muchas ganas, Ausesa. también por parte de la plataforma roja, a Gabo Rodríguez, que bueno, el líder de los Leones Ácidos, Jorge Gutiérrez, Joy Nauta, Alice On, PPC CS, muchas gracias. Que pasa bonita noche. Saludos, Alison. Cuídense mucho. Spoiler alert, las sorpresas que no tenemos tema para la siguiente semana, güey. Sí lo tenemos. Pero va a ser algo. Va a ser algo sad. Vamos, sí, la siguiente semana se va a poner. Se va a poner muy, 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 muy depre. Muy sad, güey. Según yo sé, el spoiler es aguas si te rifas con tus rolas y no las cuidas muy bien. Y también cuidado con el temblor. Pendeja, nada más. Qué bastado. Créanme, tienen mucho que ver. Así que bueno, nos estamos viendo, gente. Que tengan bonita noche. Adiós. Ahí se lo lavan y me guardan para las gardas.